veces desprecio y a veces alegría, pero es parte de la evolución, ¿no? A veces resulta, quizá escucharte a vos mismo es como que te dan ganas de hacer siempre un poco mejor y a veces eso te genera un poco de conformidad, pero es propio de la exigencia, de la autoexigencia, y eso nos hace ir mejorando, o al menos eso creemos. Con el tiempo fueron surgiendo un baterista y dos cantantes, llegó Rafa. Y bueno, después ya con esa formación hubo algunas idas y vueltas, pero bueno, ya ahí se consolidó la banda con Joaquín en batería y con Rafa en la voz. Pero bueno, en realidad surgió medio de imprevisto. En realidad la idea era juntarse a tocar con amigos y de la nada, de un día para el otro teníamos la banda armada. Principalmente para divertirse y expresarse, también es una forma de distraerse con los problemas. Tocar con ellos es como que me olvido de todo, siento como un alivio. Escénica es, apunta más que nada a la presentación en vivo, cuando tocamos en vivo, y lo que queremos hacer es hacer algo más que tocar, que sea una banda tocando, sino agregar otros condimentos, como en los últimos tiempos unas solistas estuvieron bailando con nosotros porque tenemos un tema árabe. También proyectamos algunos videos, y bueno, es a los que aspiramos, ¿no? Está pensado más que nada a futuro, ¿no? Es a mejorar la presentación en vivo y a que no sea solo una banda tocando. Gente que cuando tocas en vivo por lo general o ni te escucha, y otra que sí, que le gusta y que cuando termina de tocar te saluda, te felicita, o te confían un disco, o busca la manera. Ahí busca la información de la banda, claro. Y se van integrando más a lo que hacemos. Como que me olvido del mundo, de que existe otro mundo. Es el mundo, como un mundo de escénica. Es. Que decir, ignorar.
Muchos en Occidente creemos que las mujeres en el mundo árabe no siempre tienen las de ganar. Lo dice el Corán, que es la base de su religión islámica. Lo vimos con los talibanes en Afganistán, que llevaron la violencia y la crueldad contra las mujeres hasta el extremo. Aunque en otros países no son tan severos, los hombres siguen siendo superiores a las mujeres. Los hijos les pertenecen después de la infancia. Si una mujer occidental entra a esa cultura, tiene que someterse a sus leyes o perderlo todo.
castellanos son pensador. Las canciones no llegan al oído. Puede que mis ojos se vean color. Muy feo, todo al revés. Tiro mis cartas, apuesto al azar. Hago y deshago sobre mis pies. Ojos cerrados pueden mirar. Bajo y busco las raíces. Llevo lejos, escucho tu voz. Se llenan de tierra las narices. Puede que mis ojos vean color. Todo lo escrito, ojos cerrados pueden mirar. Pueden mirar. Viejas tijeras que no cortan, de las resecas su precisión. Ropas que caen sobre la alfombra. Puede que mis ojos se vean color.